Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotero Banel. El día de hoy vamos a estar hablando del preparativo del cierre del ejercicio de una persona moral del régimen simplificado de confianza. Quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. La verdad es que estoy muy contento, estoy feliz de verlo de nuevo aquí. Alguien que siempre he admirado mucho. Por su profesionalismo, por su calidad humana, por muchas cosas, pero sobre todo sus conocimientos en el ámbito fiscal y su forma de ser como amigo. Licenciado en Contaduría y maestro en Contribuciones, José Julio Solís García. Bienvenido, con gran orgullo. Muchas gracias. De verdad, un gran, gran gusto estar aquí en este foro y más contigo, de verdad. No, gracias, gracias. Me da gusto verte. Igualmente a mí. Trabajando, verte activo después de lo que hemos vivido. Así es. Estar aquí es darle gracias a Dios que nos ha dejado seguir. Así es. Y tener la amistad que tenemos. Muchas gracias. Así es. Así es. Julio, pues empezando un poquito. Preparación de cierre de fiscal de personas morales, régimen simplificado de confianza. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo puedo ir preparando ese cierre de un régimen simplificado de confianza de personas morales? Porque pues nos amanecimos el año 2022, que ya estamos por terminarlo. Sí. Con la noticia de que, pues, que algunos no estábamos en el sistema que toda la vida habíamos estado tributando. Pues mira, de hecho ni siquiera estamos. Si tú verificas, por ejemplo, en los datos abiertos del SAT, en donde están, pues, cuántos contribuyentes son personas morales, cuántas personas son personas físicas, así por régimen. ¿Sabes al mes de octubre cuántas personas morales del régimen simplificado de confianza hay registrados por el SAT? No, no tengo idea. Cero. Así es. Ven. A ver, pero... Espérame, o sea, está simpático el asunto. Sí, claro, porque pues por lo menos yo tengo uno o dos que están declarando en ese régimen. Aguas, que estén declarando. Sin embargo, el SAT no ha presentado todavía los datos para que hagas el cambio de régimen como tal, ni siquiera las reglas. Si tú checas en el portal del SAT cuántas personas morales del régimen simplificado de confianza hay, la respuesta está ahí y dice cero. Pero a ver. Espera. Síguele. Es tu programa. El asunto es que se supone en teoría que debieron haber presentado un aviso de cambio de régimen. Pero aquí hay un problema. El problema es que yo siempre he dicho que este famoso reciclo de personas morales sí es un engaño, porque para empezar lo ponen en un estímulo y sí. Se supone que el estímulo tendría que ser el que lo quiere tomar. El que lo quiere tomar, pero aquí empieza la sentencia con el deberán. Si tú cumples estas características, ¿cuáles? Que tengas 35 millones de pesos el año anterior, que eso sería 2021. Si tú tienes integrantes en tu sociedad y todos son personas físicas mexicanas, si cumples esas dos reglas, se acabó, eres reciclo, sí o sí. Entonces, ese es el primer detalle, ¿no? Que tendríamos. Y la pregunta sería, de todos los contribuyentes en México, personas morales, ¿cuántas son personas morales que pudieran estar en este régimen? Yo creo que muchas. Te va a sorprender. En el año 2009, la Secretaría de Economía hace un estudio de evaluación para clasificar cuáles son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en estas dice que todas las micro, pequeñas y medianas empresas son por ingresos o número de trabajadores. Sí. Entonces, si tienes 4 millones de pesos, eres una microempresa. Y todas las empresas de 4 a 100 millones de pesos se llaman pequeñas empresas. Yo quisiera ser una pequeña empresa. Sí, me encantaría ser una pequeña empresa 100 millones. De 100 millones, una pequeña. Ajá. Y ya las medianas son más de 100. Bueno, en 2019, INEGI hace un estudio acerca de cuáles son, cuántas empresas, microempresas hay en México, y sorpréndete, el 97.3% de todas las empresas en México son microempresas. 97.3. Ya ven, amigos, por qué me gusta invitar a Julio. Siempre trae datos frescos, datos que pocos se ponen a investigarlos. Sí, de hecho, el dato, para ser más preciso, está
en la Secretaría de Economía es... Es el informe 448-19 que se publica el 2 de septiembre del INEGI, y ahí aparecen cuántas son las microempresas. Entonces, de todas las personas morales en México, ¿cuántas están en el RESICO hoy? Cuando menos 97.3%. Si le agregas un poquito de las pequeñas que tienen entre 4 y 35 millones de pesos, pues ponlo dos puntitos. Entonces, el 99% serían empresas que están exactamente en el régimen simplificado de confianza, de acuerdo con datos oficiales. Lo extraordinario es que en el portal del SAT, el registro que tienen de personas morales de RESICO, personas morales, es cero, así, tal cual, es cero. De hecho, en la revista de Consultorio Fiscal está publicado este artículo del que estamos hablando, con estos datos que acabo de mencionar, para que si lo quieren verificar, pues ahí están los datos más que claros. Aquí el asunto es, bueno, ya sabemos cuántos son. Ahora la pregunta es, ¿me debo de preparar? ¿Cómo voy a prepararme para la declaración anual, que es hasta el mes de abril? De marzo. Es que pensé abrir porque pues, quienes hacían esto eran las personas físicas con actividades empresariales. Sí, claro. Pero ahora resulta que este 99% de las empresas en México tiene que presentar su declaración en este nuevo régimen. ¿Qué tengo que hacer? Yo te diría, pues prácticamente nada. A ver, espérame, ¿cómo? ¿Cómo no tengo que hacer nada? Porque se supone que cada mes lo estás haciendo. Cada mes. El pago provisional es uno de los cambios radicales que tuvo este régimen. Entonces, en los pagos provisionales anteriores, teníamos nosotros el coeficiente de utilidad, que era todo un rollo. Pero resulta que ahora son ingresos menos deducciones. Estoy haciendo una mini declaración mensual. Mensual. Y cada mes la misma. Pero además voy aumentándole. Sí. Entonces la declaración de octubre ya fue enero-octubre, la de noviembre, enero-noviembre. Así es. Y la de diciembre, pues es un adelanto de la declaración anual. Así es. O sea, si hiciste las cosas correctamente, lo más probable es que el día 17 de enero podrías presentar la declaración anual si tú quisieras, porque es dentro de los 3 meses siguientes y no hasta el final del último día de marzo. Que la costumbre en este país es el último día de marzo, ¿por qué no? Y luego nos quejamos que se cae la plataforma. Sí, aunque fíjate que puede ser una buena idea saber cómo vas a quedar, porque si tienes una pérdida, yo preferiría aprovecharla de inmediato. ¿De una vez? ¿Para qué te esperas? ¿Para qué me espero hasta el 31 de marzo? No, o sea, la declaración, si tengo pérdida, preséntala ya para poder amortizar esa pérdida lo más rápido posible. Sí, porque es lo único que te puede dar, económicamente hablando, un beneficio, pero de otra manera sería muy complicado. Bueno, regresando entonces a los preparativos, te digo, yo creo que ya tienen, todos los que han llegado a este régimen correctamente, creo que ya tienen un adelanto muy interesante. Sin embargo, hay muchísimas peculiaridades que tienen que revisar y son urgentes de revisar. ¿Tú dirías que son urgentes de revisar antes de que termine el año 2022? Así es. O sea, no me puedo esperar a que regrese yo de vacaciones. Me quiero ir, Dios, cúmplemelo, quiero ir a Tierra Santa. No he ido y quisiera conocerlo, pero bueno, no me puedo esperar a que regrese de Tierra Santa. No, ya es que hay varios candados que no te van a permitir hacerlo. Como por ejemplo, uno de los candados que tenemos es la cancelación de los CFDIs. La cancelación de los CFDIs los tienes que hacer, en algunos casos los tienes que hacer a más tardar el último día del ejercicio. Entonces tendría que ser el 31 de diciembre. Si yo me quería ir de vacaciones en diciembre de este año, lo olvido. Así es. Vete de vacaciones en otra época. Al final de año, no. No. Así es. Okay. Entonces, ahí hay varias cosas que tienes que verificar. Segundo, hablando de las nóminas, también existen ahí algunas peculiaridades. Si bien es cierto, durante todos los años, a través de resolución miscelánea, nos permite que en el mes de febrero hagamos una modificación de todos los FDIs pasados, por si me equivoqué, si el concepto y demás. Sí, el asunto es que de todos modos tengo que estar revisando que esa batería de datos que yo generé coincida con el visor de nóminas que está en el portal del SAT. Y en muchas ocasiones ese visor de nóminas no coincide.
No, no coincide. No coincide. Entonces, tú dirías que yo tendría que ir revisando el visor de nóminas mes a mes. Sí, y no solamente eso, es todavía peor. En alguna ocasión yo mencionaba, cuando como contadores nos enseñaron a hacer primero la conciliación bancaria, ¿no? Muy bonito. Después ya cuando empezamos fiscal, nos llama la conciliación fiscal contable. Ajá. Bueno, pues ahora tenemos que hacer una triple, es la fiscal contable informática. Y dirán, espérame, ¿cómo está eso? Ya estás hablándome de vacunas, de la triple y de la... Mientras no me quieran poner la de moquillo, todo está bien. Pues no estaría mal, fíjate. Porque a lo mejor en una de esas sí puede ocurrir. Pero si no... Pues si ya migró un bicho del murciélago al ser humano, que no brinque del perro que tenemos en casa al humano, espero que no. O cualquier tipo de mono que podamos encontrarnos. Sí, claro. Bueno, no, pues ya también está la viruela del mono, ¿no? Sí. Pues también, o sea, uno quién sabe. Uno no sabe. Entonces, a lo mejor valdría la pena ponerte la triple, incluyendo moquillo y rabia de una vez. Así es. Pues mira, este es algo que es muy triste reconocerlo, pero nos hace falta muchas cosas como contadores para poder llegar a este escenario. Ajá. ¿Y por qué digo hacer una conciliación fiscal contable informática? Te doy un ejemplo simple. Mucha de la información que aparece ya en nuestros pagos provisionales y van a aparecer también en la declaración anual son informaciones precargadas por parte de la autoridad. Entonces, okay, toma todos los CFDIs que encuentra y va y los precarga. Pero tienen muchos errores, como por ejemplo, ¿cuáles? Si yo tengo un CFDI que es PPD, que es pago en parciales o diferido, que no lo he cobrado, que no lo he monetizado, ese no aparece en la precarga de los CFDIs. Y si soy del régimen anterior, pues tengo que considerarlo como un ingreso. Pero si soy del RESICO... Ah, ese es relativo. Porque si soy del Chihuahua, a ver. Es relativo. Porque si soy del RESICO, obvio, estaría perfecto. Sí, pero ¿qué tal si hay un complemento de pago? Noticia, no aparece el complemento de pago. En lo precargado. No aparece. Entonces, ahí tengo que hacer una conciliación entre lo que dice el SAT, en lo que yo tengo en mi sistema y lo que debe de ser. Entonces, yo me imagino a los despachos, ¿sí?, que tienen de chile y de manteca, van a decir, bueno, este lo haces de esta manera y este lo haces de esta manera. Los procedimientos seguramente cambiaron. Claro. Entonces, bueno, yo me refiero a una conciliación fiscal contable informática, me refiero en principio a eso, pero también a lo que me estoy refiriendo es que si bien es cierto, ¿sí?, para que me cancelen un CFDI de los que yo estoy deduciendo o estoy acreditando el impuesto al valor agregado, si estoy haciendo algo de eso, me tienen que pedir mi consentimiento en ciertos casos, pero si es en 24 horas, no requiero consentimiento. Entonces se la pongo de esta manera. Te hago un CFDI para que tú deduzcas y tú acredites el IVA. Y me pagues. Y me pagas, ya me pagaste, ya estamos todos. Un pago en parcialidades, pago en una sola exhibición, ya me lo pagaste. Pero al día siguiente digo, no, fíjate que siempre no. Voy a cancelarlo y no necesito que me des tu consentimiento. Y lo cancelo. Pero tú te quedaste con la idea porque ya lo revisaste, porque te di el comprobante, porque ese día te mandé el CFDI por parte del SAT y no revisaste en la plataforma que está cancelado. Y tú dedujiste. Y acredité. Y acreditaste. O sea, en pago provisional ya hiciste la reducción de tu base gravable por la deducción. Y en el impuesto al valor agregado también ya acreditaste algo que yo cancelé al día siguiente. O a lo mejor tengo muchas facturitas de 900 pesos. Sí. Y me acredité y deduje. Sí, esa es una. O también pueden pasar varias cosas. En muchas ocasiones, las áreas contables no están bien coordinadas. ¿Y por qué digo esto? Normalmente la contaduría tiene varias áreas, pero a veces dependemos de terceros para tener información. Por ejemplo, si yo hago una en mi contabilidad, pero el que factura no soy yo soy el contador, yo no facturo. No porque no pueda hacerlo, sino
sino porque existe un área específica de facturación. Y porque si me ponen a hacer facturación y todo lo que tengo que hacer, pues no termino. No. Y además tienes que descargar los FDIs y tienes que hacer conciliaciones. Y tienes que hacer los registros. Y tienes que hacer todo. Y eso de los registros, ahorita están los asegúnes también. Sí, déjame, y tienes que subir las balanzas al SAT. Y eso también es importante revisar porque ahí respecto a lo que son las balanzas, a mí no me preocuparía tanto eso, porque al final del camino sí le da información a la autoridad, en donde es lo más preocupante en los son en las pólizas, que ahorita si quieres abordamos ese tema. Uh-huh. Pero regresando a la pregunta, ¿qué tengo que prepararme? Yo creo que ya los contribuyentes el día de hoy, siguiendo la mecánica de Recicos, ya van más que preparados. Lo que yo quisiera nada más resaltar es que esas conciliaciones con la base de datos del SAT la hicieran todos los meses, para evitar, por ejemplo, las cancelaciones, para evitar, por ejemplo, que si el área de facturación, porque no me avisó, ellos cancelaron y no me avisó de ese cambio, pues es un ingreso que no debo de considerar. O si presentó un CFDI de egresos como una nota de crédito que no tiene nada que ver por los ingresos, pero tiene que ver como una deducción y no me avisó de esa deducción, de esa devolución, de esa bonificación y demás, también forma parte de eso. Si no hay un buen control interno en la empresa, seguramente va a haber problemas en cuanto a la manifestación de los impuestos. Y el próximo año hay que recordar, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Esa es mi perspectiva. Si no hay esa coordinación, las diferencias van a ser brutales. El día de hoy, la autoridad te manda mensajes muy sutiles y te dice, fíjate que los CFDIs de nómina me dicen que tú tienes tanto de impuestos sobre la renta, que retuviste a tus trabajadores. Y en tu declaración anual, tú me declaraste tanto. ¿Me explicas, por favor, por qué existe esta diferencia? Y te dan un plazo. Y esto es a través del buzón tributario. Sí. U otra. Fíjate que tienes una disminución de subsidio para el empleo. Muy bien. Oye, ¿pero qué crees? No tengo ningún registro de que hayas generado subsidio para el empleo. ¿De dónde salió? Y esto lo hace a través de los CFDIs. Uh-huh. Entonces, sí es importante empezar con esa preparación de ir bajando bases de datos del SAT. Ahora, la pregunta más importante sería, ok, ¿me voy a empezar a bajar todos los FDIs del portal del SAT? Sí, en teoría sí. Pero, oye, pero es que los programas que existen el día de hoy para bajar CFDIs y para bajar los FDIs del portal del SAT son y a veces bien complicados porque nada más te dejan 5,000 en algunos casos y si yo tengo 10,000 tengo que esperarme un día más para poder disminuirlos. Uh-huh. ¿Y qué hago? Y bueno, es que ya los tenga y ahora cómo los filtro, ahora cómo los hago. Bueno, déjenme decirles que existe, por ejemplo, una solución muy práctica. Es el Web Services del SAT. Sí. Y entras directo a la base de datos del SAT y puedes descargar hasta 200,000 en un solo bloque. Sí. Sí, hasta 200,000 CFDIs. Y dirán, bueno, ¿y ahora acabo con los CFDIs? Sí, porque tengo una base, una carpeta con muchos archivos. Ok. Existe una aplicación dentro de Excel, porque los contadores somos muy dados a Excel. Sí, somos contadores de excelencia. Sí, es cierto. Hay un curso que doy así, se llama Impuestos con Excelencia. hay una herramienta en Excel que te permite importar todos los FDIs a Excel, pero lo más interesante, tú le dices cuáles son los campos que quieres. Sí, o sea, tú no, porque tiene una cantidad de CFDIs, más de 200 campos diferentes, pero yo no quiero los 200. ¿Para qué quiero tanta información? En cambio, con esta herramienta que tiene Excel, sí, te permite básicamente tomar los campos que tú quieres y lo haces una sola vez, dejas el archivo precargado y las veces que sigan ya lo va a subir en automático. Entonces, es muy importante hacer esa preparación. Primero que nada, antes de llegar a la declaración anual, que sería hasta el 31 de marzo, sería muy importante hacer el vaciado de todos los CFDIs que tiene el SAT para hacer una conciliación que lo que tiene el SAT inicialmente es lo que tengo yo.
Así es. Ese es creo que ahorita la panacea, ¿no? Es donde está el detalle. Mira, yo a mi gente le he dicho que el éxito y el diablo, los dos, uh-huh, están en el detalle. Sí. Si tú no cuidas los detalles, se te va a aparecer el diablo. Si tú cuidas los detalles, se te va a aparecer el éxito. Sí. Aunque déjame decirte que el diablo está mucho más cerca, ¿eh? Sí, 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 el diablo está mucho más cerca. Sí, y te voy a explicar por qué. A veces es por un poco de no atender lo que dicen las normas. Te doy un ejemplo. El ejemplo más claro para mí, donde el detalle es importante y nunca nos fijamos, es, por ejemplo, en la contabilidad. Dicen, oye, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, mucho. La gran mayoría de la gente que hace contabilidad electrónica confía mucho en un sistema, pero el sistema no puede, llámese como le quieran llamar, pero ese sistema contable, en lo general, sí, solamente se alimenta con lo que el contador le provee. Si no le alimentas nada, pues obviamente no va a ser nada. Pero te voy a dar un ejemplo de algo que normalmente es un error muy común en la contabilidad y que va a formar parte de las revisiones el próximo año. El anexo técnico de la contabilidad electrónica te dice cómo tienes que hacer los asientos contables, te dice cómo tienes que hacer la balanza, cómo tienes que hacer esto, y eso es lo que el SAT va a recibir en cualquier momento. Si yo, autoridad, te quiero pedir las pólizas, te las puedo pedir únicamente bajo requerimiento, sí, pero también por una compulsa, una inocente compulsa de otro contribuyente que estoy supuestamente revisando, pero te digo, pásame tus pólizas. Bueno, le doy un ejemplo. En las pólizas, cuando existen varios tipos de formas de pago, y en las formas de pago tenemos el cheque, tenemos la transferencia y los demás. ¿Cuáles son los demás? Los demás. Si yo como autoridad quisiera saber cuáles son tus gastos no deducibles, voy a los demás, le pongo clave 1 que es efectivo y le digo todo lo que sea más de 2,000, eso es no deducible. Así lo sabe la autoridad. Así de rápido. Así de rápido. Ahora, ¿dónde empieza la problemática de las transferencias? En las transferencias hay cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? Yo tengo que informarle de qué cuenta salió, de qué banco salió. Y la otra es a qué banco fue y a qué cuenta fue. Dirán, no, está bien. Eso sí lo hago con todos mis proveedores. Aguas. No habla de eso. Habla de las transferencias, incluyendo la de los trabajadores. Sí. Y entonces, si yo tengo 1,000 trabajadores que les pago semanalmente, tendría que hacer 1,000 registros cada semana. Pero a ver, yo lo que hago es, a lo mejor estoy haciendo las cosas mal. Yo cargo a gastos, mis sueldos, bla, 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 en forma global, concentrada, y provisiono contra acreedores en una cuenta global. Sí. Y cuando aplico el pago, pues cancelo acreedores, una cuenta global contra bancos. Sí, nada más que eso no dice el anexo técnico. ¿No? No. El anexo técnico dice que por cada transferencia. Pero es una dispersión, es una sola transferencia. Por cada transferencia. Cuando dice por cada transferencia, tiene que decir, oye, ¿de qué banco salió y a qué banco fue? O sea, tú dices que si tengo 1,000 trabajadores en mi póliza, debe haber 1,000 renglones de cancelación de, sí, de acreedores diversos. Y eso no es todo. Debe haber 1,000 provisiones también. ¿Para que mache la provisión con el...? No. Ahí te va. En el anexo dice que cuando hay una compra o hay un gasto donde haya un CFDI, por cada CFDI tienes que hacer un registro. Entonces, cada CFDI de nómina es un registro. Si tengo 1,000 trabajadores, hice 1,000 recibos. Sí. Y entonces tengo que hacer 1,000 provisiones. Y 1,000 cancelaciones. Sí, ahí vamos a la mitad. Ese no tiene ningún problema. La gran mayoría de los sistemas lo hace. Y lo que hace es toma el CFDI y lo coloca. ¿En dónde está el problema? En el pago. Cuando tú pagas, también lo dice el anexo técnico, también dice que por cada transferencia que tú hagas, tienes que anotar a qué banco fue y a qué cuenta fue. Porque si tú lo hicieras en una concentración, dirías, voy a poner un ejemplo, 20 millones de pesos es el pago de la nómina de esta semana. ¿A qué cuenta lo vas a mandar? ¿A la cuenta del primer trabajador que tienes?
No, son 1,000 trabajadores. Tendrías que hacerlo a cada uno de ellos. Entonces, si tú no lo haces como está marcado ahí, entonces nos iríamos con una sentencia que está en el 27 actualmente y que dice que está indebidamente registrada la contabilidad. Así es. Y 27 fracción cuarta. Así es. Híjole, me vas a hacer que me dé un ataque cardíaco, amigo. Es fácil. Sí, claro. Es sencillo. O sea, la tecnología hay que utilizarla para ese propósito. A ver, yo siempre he dicho que soy la persona más floja que hay en este planeta. Yo también. A mí no me gusta trabajar. Si las computadoras pueden hacerlo por mí, ¿por qué lo voy a hacer yo? Claro. Yo se les digo a mis alumnos, si ustedes encuentran a alguien más flojo que yo, les apuesto lo que quieran a que es marciano. Sí. O sea, no creo que seas más flojo que no. Yo. Tú y yo sabemos que a ninguno de los dos nos gusta trabajar. Hacemos que los sistemas trabajen por Exacto. nosotros. ¿Puedo hacer una base de datos en un Access o en un Excel? Así. Donde yo tenga todos los números de cuenta de todos los trabajadores y que nada más me vaya poniendo el folio fiscal, el RFC del trabajador, el número de la cuenta y la forma en que le pagué. Hay cosas más fáciles. Sí, claro. Sí, te doy otro ejemplo de cómo pudiera ser muy fácil. Voy a darte un ejemplo de cómo lo haces con un proveedor. Ajá. Cuando tú registras un proveedor en cualquier sistema, no le voy a poner ningún nombre. Normalmente cuando registras al proveedor, el proveedor te pide al sistema que le digas cómo le vas a pagar de aquí en adelante. Entonces te sugiere, le voy a pagar con cheque, con transferencia y demás. Y después te pregunta ese mismo sistema, ¿cuál es el RFC? Voy a poner el ejemplo. Voy a pagarle yo a Salvador Rotter, le voy a pagar cada mes, le voy a pagar una cantidad, o cada vez que tenga operación le voy a pagar una cantidad. Pongo tu RFC para que te ligue, ese va a ser tu ID, uh-huh. Y en ese momento te digo, cada vez que yo le pague a Salvador, le voy a pagar con una transferencia a este banco y a esta cuenta. Y va a salir de este banco uh-huh. y de esta cuenta. Del banco que va a salir, ese no es ningún problema, porque hoy día lo tengo con este banco, mañana puede ser con aquel banco, pero siempre va a ser a eso. Lo que hacen los sistemas es que reconoce el RFC y en automático carga toda esa información. Ok. Entonces, ahora lo que yo tendría que hacer es, tendría que registrar todos los trabajadores una sola vez y cada vez que esté ese RFC, el sistema en automático lo dispersa. ¡Wow! Sí, así de simple es. ¿Y todos los sistemas de contabilidad hacen eso? ¡Claro! O sea, el asunto es que tienes que cumplir con esa regla de que está en el anexo técnico. Entonces, me preguntaste qué tendría que revisar. Yo revisaría de entrada lo que es la contabilidad, que esté por bien hecha. Por supuesto. Yo creo que es lo primero que tienes que revisar. Sí. Y ya que lo tengo, ahora sí, vamos a... me voy por partes. Ya que tengo toda la parte informática, ahora sí me voy a la parte formal, a la parte de ley. Y decir, bueno, ¿cuántos activos fijos? Si es que yo venía del año anterior, ¿cuántos activos fijos están con la ley anterior? Con un porcentaje diferente. ¿Y ahora cuántos compré este año con el porcentaje actual? Verificar que no haya tenido más de 3 millones de pesos en inversiones, porque si no, entonces tengo que hacerlo con aquella. Entonces, es verdaderamente una situación. Y eso no lo sé si... Pero eso está simplificado. Perdón, ¿está qué simplificado? O sea, ese es el régimen simplificado. No. Todo tiene menos simplificado. ¿Y de confianza? No. Menos. Y te digo por qué. Porque sí es cierto, confío en ti, pero con todo lo que está haciéndose en este momento que estamos explicando, la autoridad tiene más elementos para poder revisar y tiene más elementos para mandarte invitaciones para que puedas corregir todo ese tipo de diferencias. En muchas ocasiones la gente no entiende muy bien cómo resolver esas invitaciones, no entiende bien cómo tomar esas invitaciones o ajustarlas. Y lo que a veces es declararse culpable, aunque no lo sea. No lo sea. Y en muchas ocasiones dice, bueno, pues déjalo que se vaya. Llega una multa porque no se atiende eso y se paga la multa y sigue sin cumplirse. Entonces, hay muchas cosas que tienen que hacer, pero yo empezaría con la parte informática. Ciérrala.
Lo de las inversiones no lo podemos saber sino hasta el día 31 de, de diciembre, porque si el día 31 de diciembre tengo menos de 3 millones de pesos de inversiones, pues aplica este año. Pero si tiene más de 3 millones de pesos de inversiones, va para el siguiente año. Digo, va para el siguiente año, va con la las leyes anteriores. Entonces, eso de simplificado te diría que no lo es. No lo es. O sea, desde enero. Lo simplificado no lo encontré. No, es que no. O sea, yo, al estar revisando toda la información que se tiene que verificar, es muchísima la información que se tiene que hacer. Afortunadamente, la informática nos ayuda a este objetivo. A verificar eso. El detalle que yo veía respecto a lo que es una presentación de la declaración, el detalle que es muy importante revisar, es que tienes que estar de entrada con toda la información que tiene el SAT. Debe de ser tu base inicial. Si tú tienes la base de datos que tiene el SAT en tu sistema contable, ya tienes cuando menos el 80% ganado. Fíjate, yo te iba a decir el 70. No, y te digo, el 80% lo tienes ganado si es que tienes la misma base de datos. El otro 30%, digo, el otro 20%, sí, son ajustes que tienes que hacer en caso de que haya diferencias. Como qué ajustes, lo que te comentaba, los CFDIs de pago en parcialidad o diferido no entran, pero tampoco entran los de complemento de pago. Ahí tienes una diferencia. Oye, Julio, ahorita que estás comentando eso y sabiendo de tu expertise, ¿qué pasa si tengo muchas facturas PPD? Uh-huh. De enero, de febrero, de marzo. Y ahorita, a estas alturas del año, me doy cuenta que no me han emitido mis complementos de pago. No es examen profesional, Julio. No, no. Pero fíjate que la pregunta me gusta para hacerla en un examen profesional. Está bien. Mira, hay dos situaciones. ¿Me puedo ir por la parte de fondo o me puedo ir por la parte de forma? Si me voy por la parte de fondo, te diría, no tengo ningún problema. El complemento de pago es solamente una forma para demostrar que yo ya lo pagué, pero es solamente forma. En el fondo, yo puedo deducir o yo puedo acreditar eso que ya lo tengo porque tengo cómo demostrarlo. Que yo lo pagué. Entonces, que me voy a ir a un pleito, seguramente voy a ir a un pleito porque va a decir la autoridad, me falta tu complemento de pago y por lo tanto no lo puedes deducir porque es uno de los requisitos que tienes que cumplir para como deducción. Híjole, a ver, déjame respirar, vamos a hacer una pausa, sí. Que me dejes volver a mí, porque estoy a punto, ahorita voy a pedir que me traigan una pastilla para el ataque cardíaco que estoy a punto de sufrir. Vamos a una pequeña pausa y continuamos aprendiendo del maestro Julio Solís. Estábamos platicando de todo esto que ya está a punto de darme un ataque cardíaco porque me dices que hay cero contribuyentes registrados. Así es. Y resulta que yo tengo varios clientes que no los dejaron tributar más que o tributas en régimen simplificado o tributas en régimen simplificado. Y no me permitieron presentar declaraciones en régimen general, sobre todo sociedades civiles. Así es. De hecho, mira, se supone en teoría que lo que está en el portal del SAT son contribuyentes que ellos mismos se registraron en ese régimen. Y no existe hasta el momento un aviso para presentar el cambio de régimen, del régimen general de ley que teníamos hasta el año pasado para el régimen simplificado. No existe. Pero si yo bajo la constancia de ese contribuyente, me dice que está en régimen simplificado. Nada más que si tú entras al portal del SAT, dice que hay cero contribuyentes del régimen simplificado. Si tú el día de hoy entras a los datos abiertos del SAT y ves cuántas personas morales del régimen simplificado existen, la respuesta es cero. Cero. Y entonces mis clientes que están en ese régimen y los clientes de muchos que nos están siguiendo, ¿son fantasmas? Pues no es que sean fantasmas. Yo creo que existe una desorganización en la base de datos respecto al Registro Federal de Contribuyentes por tipo de régimen. Pero oye, sí. A ver, creo que la pastilla que me tomé en el receso no funcionó porque tenía yo que haber presentado un aviso y entonces me pueden multar por no presentar el aviso y por eso el SAT no ha registrado a nadie y dice, no hay ninguno porque nadie...
nadie ha venido a decirme yo tengo que estar. Se supone que existe un cambio en automático de eso. Se supone que eso es lo que yo leí en los transitorios. De hecho, el día 6 de enero, así como si fuera regalo de los Santos Reyes, el SAT hizo el cambio. El 6 de enero. El 6 de enero, exactamente. El 6 de enero. Llegaron los Reyes y te dijeron: sorpresa, estás en el régimen simplificado. Así es. Entonces, se supone que eso ocurrió, pero algo está pasando en el portal del SAT que te digo, la verificación. De esos es cero. Pero independientemente de eso, no tendrían que presentar ninguna, porque estoy cumpliendo. Sí, yo estoy cumpliendo con todas las características de esto y no puedo cumplir de otra manera. ¿Por qué? Porque si yo quisiera, no sé, te voy a dar un ejemplo. Si yo quiero estarme con el régimen anterior, con un coeficiente de utilidad, simplemente el sistema no me lo permite. No me deja. No me deja. Sí, pues era lo que te iba yo a decir. ¿Cómo es posible que haya cero si yo estoy declarando de varios contribuyentes en esa forma? Sí, no te deja. No te deja y no te deja. Pero te digo, es por esa parte volveríamos. Una cosa es el fondo y la otra es la forma. Respecto al fondo, contestando a la pregunta del complemento de pago, respecto al fondo, el fondo es que estás pagando. O sea, la ley, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, lo único que te dice es que tenga que ser deducible y una de las correcciones que esté efectivamente pagado. Ya lo pagué. Para efectos de las deducciones, cumplí con todos los requisitos, pero el complemento de pago no lo tengo y no es algo que a mí me esté, no puedo yo controlar. No, porque pues es mi proveedor que no lo hace, que no, así no, es. No lo quiere. Es más, he encontrado gente que le dices, hazlo. Y no lo hace. Ah, bueno, no, hay una forma mucho más muy, muy fácil. Empieza con 01800 SAT. Sí, ese número me encanta. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque luego llegas a algún negocio y te dice, es que son menos de 200 pesos, no estoy obligado a darle comprobante. Ah, caray, ¿cómo? Aquí luego, a ver, dime. Esa regla no me la sabía. No, y luego 200 además, ¿eh? Sí, 200 pesos. Sí. Entonces le digo, ah, sí, no, ¿quién te dijo? ¿Tu contador? Dile que venga. No puede. Ah, no puedes, no quieres. Perfecto. Cuando estoy muy tenso o alguien me hizo enojar, a ver, ¿quién me falta que me dé una factura? Voy, menos de 200 pesos, ¿no me la quieres dar? No te preocupes, 800 InfoSat. Vas. ¿Qué va a hacer? Voy a denunciarte que no me quieres dar mi comprobante. Por arte de magia apareció el contador y les dijo, sin hacer una llamada, fíjate, les dijo que sí. Que lo hicieran. Sí, sí. Digo, son casos extremos, pero son necesarios, porque es un requisito para que tú puedas deducir. Y ahora, como es en forma mensual, es muy complicado. Hay varias cosas que se tienen que estar revisando y a lo mejor tienes que cambiar las políticas para el próximo año. ¿Cómo qué políticas tienes que ir cambiando para el próximo año? Debe haber sido desde este año, pero para el próximo año tienes que irlo cambiando. Como ahora vas a tener que tener el comprobante siempre, pues para poderlo deducir, porque de otra manera no podrías hacer esa característica. Con la versión 4.0, que también la gente ya se le olvidó, y por ejemplo el código postal, que es el que se necesita, es lo único que necesitan. Vas a ver las filas enormes que va a haber ahora en el mes de diciembre. Otra vez van a estar las filas enormes. Enormes. Sí. Pero va a haber alguien que les diga, si el problema es la constancia de situación fiscal, elimínenla. Alguien dijo eso. Sí, nada más que de lo mismo ocurrió con otro tipo de cosas que no voy a mencionar y no han pasado nada, pero bueno. Y durante muchos sexenios, ¿eh? Sí. Ha habido muchos sexenios que han dicho, no es característica de este, no, de todos. No, yo no me refería a este, ¿eh? No. Yo me refería a este, el anterior, el antepasado y desde que yo tengo conocimiento de allá por el año de 1980, siempre se hacen comentarios que dices, ¿y cómo? ¿Sí? Mira, mientras no esté en este momento en la ley, es obligatorio. Es obligatorio. Así es. Y mientras eso no ocurra, las filas van a seguir llegando. Entonces, déjame platicarte todas las problemáticas que tenemos en este momento, antes de este cierre. La primera problemática que tenemos es que tenemos dos versiones de CFDI, la versión 3.0 y la 4.0, porque están conviviendo. El filtrado de información es diferente. Por ejemplo, si ya yo tengo todos los CFDI y los descargué, y si tengo de los dos,
pues ahí tengo que hacer una filtración completamente diferente de ambos FDIs. Una nota mental nada más como curiosidad: si entran al web services del SAT y tienen problemas con lo que es la constancia, ahí la pueden sacar sin ningún problema. Así es. Sí, entonces dices, bueno, yo me doy gusto con eso. Sí. Entonces, a ver, ¿qué es la constancia? Fácil. O sea, ¿la tienes? Así es. Así es, pero bueno, ¿cómo puedo obtenerlo? Pues simplemente con el 01800 InfoSat y ya, con eso puedes obtener eso y con eso cumplirías tu situación. Te digo, por fondo, yo ya cumplí y estoy cumpliendo todo lo que está a mi alcance. No me pueden obligar a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Así es. Yo no puedo llegar y decirte, Julio, con un arma en la mano y decirte, ahora me das mi complemento de pago. No, en absoluto. Así es. La única forma, sí puedo llegar con un celular en la mano. 800 InfoSat. Julio no me quiere dar mi complemento. Mamá, déjame acusar a Julio. Julio no me quiere dar mi complemento de pago. Míralo, mamá. Dale un manazo. Sí, dale un manazo. A ver, Lucas Díaz, excelente programa. No entendí bien. ¿Para las cancelaciones de CFDI se deben de hacer dentro del mes al que pertenece la operación o durante el ejercicio? Y otra vez volvemos al depende. Sí. Mira, las cancelaciones, hay dos tipos de cancelaciones de CFDI, con consentimiento y sin consentimiento. Así es. Las que son con consentimiento también tienen sus reglas. Y la primera regla es, tienes que pedirle autorización a la persona para que se cancele. Ahora, la cancelación puede ser por cuatro motivos. Entonces, ¿y eso es simplificado? Sí, por eso te decía, a mí que no me vengan con que es simplificado. No me vengan con que el régimen simplificado es simplificado. No lo es. O sea, la cancelación tiene sus asegúnes. Podríamos llevarnos todo un programa de solo cancelaciones, créemelo. Sí. Porque... Y creo que no nos daría tiempo, ¿eh? No. Un programa de una hora no me da tiempo para explicar bien todas las cancelaciones. No, porque te digo, basta con que... Con una, que te la pongo muy fácil, cuando es la restitución de una factura... Con ese tienes para un buen rato, un muy buen rato. Así pero bueno, es. La cancelación no tiene que hacerse puede hacerse en cualquier momento, pero depende de qué tipo de cancelación estemos hablando. Así es, pero el Código Fiscal de la Federación, la reforma del 2022, señala que los comprobantes del 2022... Solamente hasta... Hasta el 31 de diciembre. Es lo que yo te decía. Tenemos hasta ciertas fechas para hacer ciertos movimientos con los CFDIs. Entonces, ¿te quieres ir de vacaciones? Sí. Asegúrame que ninguna cancelación va a ocurrir hasta ese día. No, pues ya no me fui de vacaciones. Budier, en verdad es súper interesante todos los temas y se digieren tan fácilmente. Muchísimas gracias. María Herrera, ¿debo registrar la cancelación en el mes en el que se canceló el CFDI siendo una sociedad civil? O si la cancelación, esto ya lo estoy agregando yo, si el CFDI es de mayo y lo cancelo ahorita, ¿tengo que corregir mayo o lo hago ahorita? No. Si es por sustitución, es eso, es una sustitución y no tiene ninguna complicación. O sea, lo único que estoy haciendo es dejando vivo a aquel porque tiene efectos para diferentes impuestos, llámese IVA, llámese ahora ISR. Si es que pertenecen todavía al régimen simplificado, que casi todas las sociedades civiles les dolió la cabeza. Así es. Les faltó estrategia, seguro. Les faltó estrategia. José Luis Sánchez Oropesa, buen día. No va con su tema, pero igual pido su opinión. Si una persona física presentó declaración del ejercicio en ceros y... Estas declaraciones en ceros me suenan a algo extraño, fíjate. Sí, esas declaraciones en ceros, o sea, si no expediste ningún CFDI y no recibiste ningún CFDI, sí, sería una declaración en ceros. Pero hoy en día, ¿cómo? Te la pongo todavía más complicada. El 29 del código, la primera parte del primer párrafo, te dice, si tú tienes ingresos, actos, actividades, retenciones, expides y después agrega. Si tú adquieres, si tú recibes un servicio, debes solicitar tu CFDI. O sea, ¿cómo? ¿No hiciste nada? O sea, la única forma de dejar una declaración en ceros es hacer
Nada. Y cuando digo nada es nada. Nada. No compraste nada, no tuviste ningún servicio, nada. Sí, es la única forma de tener una declaración de cero. Así es, sería la única, porque la otra tendrías una deducción, cuando menos. Cuando menos, y tendrías un acreditamiento. Así es, puedes o no acreditar, pero tendrías que presentar la información del CFDI que te expidieron y que tú estás... Y está en la base de datos del SAT. Exacto. Y el SAT sabe que lo tienes. Así es. Y hay ocasiones en que ni siquiera tú sabes que lo tiene el SAT. Sí, así. Sí, cuando tú entras a la verificación de los CFDIs del SAT, ves, por ejemplo, los CFDIs de tus líneas telefónicas y de tus celulares. Sí. Entonces, señores, si tienen un celular que no es el que usas comúnmente, el SAT sí sabe que tienes un celular adicional al que tienes originalmente. ¿Qué cosas, no? Cuidado. Sí. Es información. Sí. Ahora, si eres una persona moral, si eres una persona física, podrías decir, es que ese celular no forma parte de mi negocio, no forma parte de mi contabilidad. Pero la obligación no es, la obligación no es para los que quieran un comprobante. Tienes que pedir un comprobante de todos modos. Y las empresas, lo hagan o no, te hacen un CFDI. Claro. Ese es a lo que iba. Así es. Exactamente. Ahora, si eres persona moral y tienes una línea telefónica a tu nombre con un CFDI a tu nombre, no me vengas con que ese celular no es tuyo. Así es. Así es. ¿No? ¿Cómo le hiciste para pagar ese? Si no tienes ingreso, ¿cómo le hiciste para pagar? Ahí tienes una discrepancia. Y José Luis Oropesa presentó complementaria con información, pero en facultades... Ah, ya es la continuación. A ver. Presentó complementaria con información, pero en facultades de comprobación la autoridad le invalida las deducciones y le determina un crédito fiscal solo con ingresos. ¿Qué opinan? Bueno, habría que ver cuál es el fundamento que tiene la autoridad para que invalide las deducciones. Sí, porque es mi derecho el que yo estoy teniendo. Así es. El problema que a veces ocurre con las autoridades es que no toman en consideración todos los elementos. A veces son muy parciales. Habría que revisar con más detalle. Sí, porque cuál es la razón. Está hablando de una persona física que primero la presentó en ceros y luego presenta una complementaria y mete... En ceros, cero ingresos, cero deducciones. Y luego presento una complementaria poniendo los ingresos y las deducciones. Y luego viene la autoridad y me dice, no te acepto ninguna deducción y págame el impuesto sobre los ingresos. No sería correcta esa situación. No, habría que ver, a lo mejor, no sé si los comprobantes no están bien, si los pagos no se efectuaron como me lo pide la disposición. Habría que entrar a revisar los casos de deducción por deducción. Sí, porque, mira, aquí entraríamos en un terreno inclusive de litigio. Porque si los gastos o las deducciones de fondo son reales, pues lo que faltaría en la forma solamente tendrían que complementar y sería el único elemento, pero hay en esto ya jurisprudencias que te permiten, aun cuando la forma no esté completa, se te permite deducir porque el fondo sí se comprobó. Esto quiere decir, si yo demuestro que el gasto sí lo realicé, sí lo hice, oye, pero no me dieron comprobante, pero sí lo hice, bueno, el fondo, ese se llama fondo, o sea, la realidad sí ocurrió como yo lo pretendía. No cumplí con esto, pues porque me faltó algo, pero ese ya es motivo de un litigio. Ese es motivo de un litigio, efectivamente. Entonces, sí es importante revisar a detalle qué fue lo que sucedió en esa situación en particular, ¿no? Sí, claro. Esa es la opinión. Sí, esa es la... Sí. Sí. Bien. ¿Qué más tenemos con la declaración anual del reciclo para irlo preparando? Ya me pusiste a temblar, visores de nómina, descargar CFDIs, versión 3.3, versión 4.0, revisar que no estén cancelados. Sí. Sí. Oye, tú dices que requieren mi autorización. Pero pues a mí nunca nadie me ha pedido autorización para cancelar. Es que ese es otro detalle. ¿De veras? O sea, ¿cómo sé yo que me están pidiendo una autorización para cancelar? Mira, la ley nos dice que el consentimiento para poder cancelar un CFDI se hace a través del buzón tributario. Entonces, a lo mejor puse mal el correo o no le di importancia y dije, ¿cuál es el de Julio Solís? Que le estoy dando lata a Julio Solís.
Puede pasar varias cosas. Entre ellas puede ser que alguien no esté revisando constantemente el buzón tributario. Una de las cosas que debe de hacer el contador, recuerdo algunos años que decías que una de las cosas que hacías inicialmente es tener tu deuda oficial de la federación cuando era en papel, y lo segundo que hacías era abrir tu computadora en el portal del SAT. Era así como que tu rutina de todos los días. Sí, yo lo que les digo a mis alumnos es que si alguien les enseñó que al principio del día había que persignarse para darle gracias a Dios, ¿les iba a cambiar la instrucción? No. ¿Eres contador? Sí. Antes de eso, hoy entras a tu computadora, diario oficial. Sí. ¿Hay algo? ¿Algo de importancia para nosotros como contadores? No. Perfecto. Te cambias de página. SAT. Se publicó una anticipada, alguna resolución, un formato. Un complemento. Un complemento. No. Antes te persignas y le das gracias a Dios porque ese día puedes trabajar sin angustias, no, pero trabaja. Bueno, te faltó uno más. Ahorita me dices. Sí. Y luego, si salió algo publicado, perfecto, te persignas y le das gracias a Dios porque ese día tienes que estudiar para estar por arriba de los colegas que no hacen esto. Correcto. Y me falta algo más. Adelante. Ahora tendrás que agregarle a ese binomio de información y convertirlo en un trinomio, checar tu buzón tributario. Oye, es que no me ha llegado nada. Puede ser por varias cosas. Normalmente, a veces no tengo un correo institucional, porque el SAT te informa en tu correo que tienes algo en el buzón, para que vayas al buzón. Pero luego llegan correos diciendo que tengo algo en el buzón y no viene nada anexo. O luego también son spam, o luego también son virus. Sí. Aunque diga SAT, la única forma de saber que no es un virus es no le des clic, por favor, jamás le des clic a tu correo. Si quieres saber si es o no un correo correcto, solamente con el mouse, el puntero, ponlo en la dirección que dice de dónde viene. Y te vas a dar cuenta que en esa dirección, porque aparece un menú contextual, aparece la dirección de dónde proviene y resulta que no dice SAT, dice otra cosa. O sea, la que me muestra que dice SAT, sí, puede estar tapando la verdadera dirección de dónde viene. Así es, y puede ser un virus, o puede ser un hacker, o puede ser cualquier otra cosa. Por eso yo diría... Me estás dejando... ¿Me pueden dar una segunda pastilla, por favor? No esperes a que te llegue. Todos los días checa tu buzón tributario. O por lo menos un día sí, cada tercer día. Si no quieres hacerlo diario, un día sí. Ya estás en la computadora. Sí, en lugar claro. De que entres a tu Facebook, contador, a ver cómo quedó. ¿Alguien algún día que no te sientes frente a la computadora? Tendrían que checar el buzón tributario. Mucha gente puede decir, es que no me quiero que me notifiquen. Perdón, es mejor saber qué es lo que tienes. Sí, ¿qué es que lo no que te va? Dé miedo, no, claro. O sea, ¿estás haciendo las cosas bien? Pues no tiene por qué preocuparte lo que la autoridad considere que puedas estar haciendo mal. Si es que estás haciendo algo mal. Si estás haciendo algo mal, mejor corrígelo. Claro, entonces ya es un trinomio perfecto. Sí. Buzón, página, diario oficial. Exacto. Y a lo mejor lo vamos van a ser quintillizos porque ya viene el buzón tributario del Seguro Social. Ah, sí. Y el del Infonavit. Sí, también. Sí, sí. Así y es. No dudo que en un ratito tengamos el de la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa en la que yo esté. Aunque déjame decirte que ya hay algo muy parecido en algunos estados, ¿eh? Sí, ya existe en algunos estados. Sí, sí. Ya existe. Y si tengo varios estados donde tenga yo operaciones, entonces por una persona que su trabajo sea, yo le llamo el snitch. Sí. Es el buscador. Su trabajo es buscar qué hay. Mira, hay herramientas el día de hoy que son muy eficientes. Hay herramientas que te permiten que verifiquen por ti. Ya tú dices, ok, ¿qué me interesa? Me interesa en la página del Diario Oficial de la Federación todo lo que tenga que ver con Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si hay algo ahí, notifícame y que empiece con estas frases. Resolución, modificación y demás. Todo lo que diga aviso de no sé qué, pues a lo mejor eso no. Ya existen aplicaciones que te avisan directamente a tu celular. Ajá. Y existan también modificaciones en las cuales te dice que si en la página del SAT hay muchísimos lugares donde tienes que verificar. Y la está aplicando aquí. Economía. La Secretaría de Economía también. Oye, me están convocando una asamblea de accionistas en la que traigo broncas con mis socios y no me he enterado. Y publicaron una convocatoria porque quieren modificar los estatutos y no me quieren decir.
Sí. Te digo, hay herramientas el día de hoy que tú las puedes dejar ya direccionadas a tu celular. Y tu celular te va a mandar alertas cuando eso que tú necesitas ocurre. Y ya no tienes que estar checando. O sea, entonces vamos a cambiarlo. Te levantas y antes de persignarte, abres tu celular. Dios mío, ¿cómo hemos cambiado? Sí, eso es cierto, totalmente cierto. Sí, o sea, pero en ese abres tus celulares, vas, ahora sí que no quiero decir checa tu celular, porque me van a decir, Salvador, checa el tuyo. Sí. Pero bueno, es que hay que estar, o sea, estamos en la época de la información. Sí, todo derivado de algo que es muy simple. La fracción tercera del artículo 28 dice que toda la contabilidad es electrónica. Alguien me dice, es que la contabilidad electrónica son solamente lo que le enviamos al SAT. No es cierto. Es cierto. Todo lo que haces el día de hoy es electrónico. Todo. Si tú lees el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, sobre todo la fracción primera, en su primer párrafo. Sí, ay, no, por favor. Y luego te vas al artículo 33 del reglamento en su apartado, apartado A. A ver qué es contabilidad y entonces empiezas a decir qué les falta. Sí. Isabel Cobian Hermosillo, buenos días, gracias por compartir sus conocimientos. Quiero compartirles que realicé una sustitución de una factura de meses anteriores y cometí el error de respetar la forma de pago que la factura originalmente tenía. Transferencia. Pero como estoy en régimen simplificado de confianza, me acumuló en el mes en que realicé la cancelación y sustitución, y como están precargados los datos, se duplicó el ingreso. Aprendí que, y se vuelve a cortar, perdón, a ver, aquí está. Aprendí que cuando se debe de hacer esto, se debe poner la forma de pago por definir y luego el complemento. Sí, así es. Sí, por eso decíamos que una plática de sustitución de CFDIs no tiene que ser una plática de más de una hora, ¿no? Yo creo que si lo hacemos en un programa, que pues, voy a proponer que hagamos un programa que tenga ese tema específicamente, porque es bien importante. Sí, sí. Bien sí. Importante saberlo. Que no nos va a dar tiempo un programa, pero bueno, hagamos la lucha de ser breves y concisos en un tema que no se puede, pero es todo un arte, ¿eh? Sí. Necesitamos que esto se pueda hacer de alguna manera, si no es un... Tendríamos que hacer... Perdón, hacer un CFDI, no puedes agarrar y sentar... A ver, señorita, le voy a enseñar a hacer CFDI y no. Usted se va a encargar de esto. Graso error. Así es, no puede ser. De hecho, una de las cosas que siempre he propuesto aquí en la facultad es que el uso de la tecnología tiene que estar desde los primeros semestres del año, porque inclusive la preparación de la contabilidad y de los CFDIs es parte fundamental de todo lo que estamos haciendo. Y es un elemento muy importante de fiscalización. Para el próximo año va a ser terrible aquellos que no sigan todas estas instrucciones. Va a ser terrible. Sí. O sea, a mí me ha tocado ver, y esto es algo real, me ha tocado ver a contribuyentes llorando afuera del SAT porque hicieron todo lo que su contador les dijo y tienen un crédito fiscal impagable. Me ha tocado verlo. Impagable. Sí, impagable. Entonces, yo procuro darles esa instrucción a los contadores de que nosotros somos responsables de la salud y la vida de las empresas y también de los trabajos que genera. Mi suegro decía, en paz descanse, le dijo a mi esposa, felicidades porque decidiste estudiar medicina. Mi esposa es contadora, porque vas a ser el médico de las empresas. Julio, desgraciadamente el tiempo se me acabó. Estamos empezando a divertirnos. Sí. Aquí el tiempo vuela. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Y qué gusto tenerte aquí. No, me da mucho gusto más estar. Espero poder invitarte muchas veces más. Con todo el gusto del mundo. Gracias, gracias. Sí. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos este día en este tema. Se despide su amigo Salvador Otero Banel y los invita a que la siguiente emisión nos sigan con el tema de Aguinaldo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.